The Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta Europa del Este porque hay alto al fuego en Ucrania. El Quinteto Europeo, reunido en Minsk, capital de Bielorrusia, alcanzó acuerdos mínimos para un alto al fuego en el este de Ucrania. Se trata de la cumbre que participaron los presidentes de Francia, Alemania, Ucrania y Bielorrusia en su calidad de anfitrión, con el propósito de buscar la paz en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una tregua en el este de Ucrania, valedera a partir del 15 de febrero a las 0 horas. Conseguimos alcanzar un acuerdo sobre lo esencial, anunció el mandatario ruso. No obstante, y ojo, fíjense muy bien, Putin advirtió que aún no hay un acuerdo de reconciliación total con Ucrania. Whatever that means, o sea, que no existe una reconciliación aún. Sin embargo, un alto al fuego, al menos, es un avance, pequeño pero avance para la paz en Ucrania y por tanto en Europa. Vámonos hacia otras latitudes, me voy hasta Washington. Senadores presentan un proyecto histórico. Sí, proyecto para levantar el embargo de décadas, el embargo a Cuba. Atención, senadores de ambos partidos, demócratas y republicanos, han presentado hoy en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley histórico. Se trata de un proyecto para levantar por fin el embargo a Cuba. Es un proyecto que deroga toda disposición que impida hacer negocios a Estados Unidos con Cuba. Sin embargo, tomen nota porque no deroga disposiciones relativas a los derechos humanos, requisitos sine qua non que pusieron los republicanos, y tienen razón porque tampoco se trata de dar premios a una brutal dictadura. Esto se da 2 meses después del anuncio de la normalización de relaciones con Cuba que presentó el presidente de Estados Unidos Barack Obama, y pues ha durado más de 5 décadas este embargo. Y fíjense ustedes lo que son las paradojas de la política. Es muy probable que gracias a este embargo haya permanecido en el poder Fidel Castro y Raúl Castro, en virtud a que todas las penurias económicas que genera un régimen comunista le echaban la culpa a los Estados Unidos y de tal manera sí conservaban el régimen. Bien, vámonos hasta otro lado. ¡Vaya susto en España! ¡Vaya susto! Una explosión de ácido nítrico en una empresa química de Cataluña obligó hoy a activar este plan de emergencias y a confinar en sus domicilios y residencias a unas 60.000 personas durante algo más de 2 horas. El suceso tuvo lugar en una fábrica de la localidad de Igualada, ahí en Cataluña, y generó una nube que se extendió por otros municipios cercanos y que, en contra de lo temido al principio, no fue tóxica, sino de vapor irritante. Pero pues ahora sí que explíquele usted a 60.000 personas la diferencia entre tóxica y nube irritante, de ácido irritante. El susto, eso sí, no se los quita nadie. Bien, me voy a otras latitudes. ¡Atención! Regresión brutal de la libertad de prensa. Al menos es lo que dice Reporteros Sin Fronteras. La libertad de prensa vivió una regresión brutal en el 2014, principalmente por la acción de grupos islamistas radicales como el Estado Islámico o Boko Haram, según la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras publicada esta jornada. Reporteros Sin Fronteras. En los primeros lugares de respeto al periodismo, bueno, ya saben ustedes, está los de siempre, o sea, está Finlandia en primer lugar, está Noruega en segundo lugar y después Dinamarca. Siempre están hasta arriba. Siria, el país otrora considerado como por esta organización no gubernamental como el más peligroso del mundo para los periodistas, sigue en el puesto 177 de un total de 180. Está por detrás de China, 176. Pero ojo, por delante de Turkmenistán, 178. Corea del Norte, 179. Y Eritrea, el país más peligroso del mundo, 180 para los periodistas y en donde prácticamente no se puede ejercer bien la profesión. Aquí viene la mala noticia para nosotros, porque entre los países latinoamericanos, el informe destaca que México, que está en el deshonroso lugar 148, fue en 2014 el país del hemisferio occidental más mortífero para los periodistas.
¿Cuál es la razón? Bueno, según Reporteros Sin Fronteras, los asesinatos, los secuestros, los ataques físicos y las amenazas que casi siempre quedan impunes, por no decir siempre, y alimentan el miedo y la autocensura, según Reporteros Sin Fronteras. Esto de casi siempre es un decir, porque el grado de impunidad que hay de ataques en contra de periodistas es prácticamente el 100% de impunidad. Sí, la más grosera impunidad. Así son las cosas. Y así se los hemos contado a usted. Manténganse informado a través de blueReport.com.mx y amplía tu mundo. Blue Report, el mundo desde México.